NotiSeñales es un espacio para visibilizar a las personas sordas y para una toma de conciencia de sus derechos. En esta ocasión les hablaré sobre esta imagen. Miren, esta es la declaración de los derechos de los niños sordos. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cuál es el contexto para llegar a esta declaración? Hace un tiempo desde la ONU se realizó la Declaración sobre los Derechos de los Niños. Miren, al pasar el tiempo, desde la Federación de Sordos de Francia, analizando la información, gestionaron un documento enfocado a los niños sordos y sus derechos, que lo componían 10 artículos. Este documento fue presentado ante la Federación Mundial de Sordos, la FMS. Para este año 2023 se realizó la Asamblea de la WFD en Jeju, Corea del Sur. Allí se contó con la participación de varias federaciones de diversos países. Se presentó el documento propuesto por la Federación de Sordos de Francia, quienes se expusieron cada uno de los artículos. Después de una votación, se aprobó el apoyo a este documento. Y en el Congreso se realizó la publicación oficial de esta declaración la cual fue aplaudida por los asistentes. Miremos. Esta declaración que allí se mostró es de gran relevancia, pues habla de los derechos de los niños sordos. Por otro lado, les informamos que desde FENASCOL se hará la traducción a lengua de señas, de cada uno de los artículos y más adelante se estará publicando. Gracias por vernos.